sé por qué es de andar por ahí vendiendo, pues empecé, hacía cosas de alpaca, hacía bicicletas, hacía nombres, hacía cosas. Y ahora, pues cuando uno está aburrido, pues algo tiene que hacer. Y entonces me empecé a recuperar. Como soy un músico frustrado, pues empecé a hacer músicos de alambre. Sí, sí, sí. Simplemente. Sí, sí, no, y están guapos, ¿no? Bueno, pero sí, bueno, yo lo sé. Sí, no, está bien. Ya los veréis porque os los enseñaré a todos. Pero sí, está bien hecho. ¿Es calambre usas, Chicho? No, uso... Antes, aluminio. Cuando era, no, es alambre con un toque de acero, sí. Pero más alambre de hierro y tal. Antiguamente lo hacía, cuando lo vendía, lo hacía en alpaca, pero es muy difícil de conseguir porque antes lo pedía a la Sociedad Española de Metales Preciosos, pero ahora no sé si existe, porque eso estamos hablando de hace 30 o 40 años. Ayer. No sé si existe y entonces... Lo empecé a hacer con alambre normal y antes lo hacía, cada figura era solo un alambre, pero ahora utilizo tres tipos de alambre, tres medidas, sí. para hacer matices. Por ejemplo, utilizo un alambre... más gordo para hacer los instrumentos y después otro lado un poco más fino para hacer los personajes y después las pequeñas cosas pues los hago con uno más fino que es más maleable. Sí, sí. Oye, ¿te lleva mucho tiempo, Chicho? ¿O no lo miras? No, eso no se mira, ¿no? Sí, lo sé, pero por ejemplo, ahí te sale un arpa, solo el arpa, sin el arpista, me llevó pues unos 10 o 12 horas. Joder, es tiempo, ¿no? ¿Y luego lo vendes, Chicho? No, eso no tiene un precio, ¿no? Sí. No puedo pretender vender eso, porque eso es un hobby, ¿no? Sí. Mira, hace poco cuando lo tenía aquí. Atlántico, que lo hice para Arte Atlántico, y me decía, oye, bueno, lo preguntaron a la chica que estaba aquí, que si lo vendía, y nada, no sabía, pero no lo puedo vender. Sí, sí. Uno de esos, si me valió, por ejemplo, el arpista ese, ¿qué me llevo? Pues 17, 18 horas, ¿a qué precio lo vendo? Y claro, me lo va a dar por él. Claro. Pues, yo siempre fui un gran admirador del arte en la calle, todos estos artistas que veo tocando un acordeón, tocando lo que sea, instrumentos, haciendo esto que tú haces, porque ya vi gente que pone nombres y tal, y todo esto a mí me encanta.
Y todo esto a mí me encanta cuando lo veo en la calle, porque está al alcance de todo el mundo, del pasar, pararte, mirar, preguntar, y luego que sois muy cordiales toda la gente cuando os preguntamos. Ya, lo que pasa es que la gente, mira, yo recuerdo una vez al lado de un, no sé cómo se llamará en bretón, pero un cruceiro, y estaba debajo del cruceiro vendiendo, haciendo bicicletas, haciendo cosas de estas, y había un monumento allí que era el, yo quedé alucinado y todos me miraron, pero nadie miraba aquella que era realmente una obra de arte. Sí. Me miraron porque estaba haciendo allí y sin embargo aquello que a mí me había asustado, sí, sí, no miraba nadie para ello. O sea que, no sé, la gente y que gusta mirar, más muchas veces me preguntaban hasta, oye, ¿cuánto valen los alicates? Sí, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, Chicho, yo para mí el hablar contigo es un placer, colega. Igual que sí. Somos muchos años que nos conocemos ya. Muchos, muchos, ¿no? Ayer, ¿no? Montes, el que cantaba y contaba los chistes de Franco. Sí, de Franco, de Franco. Y vivía todavía. Y vivía. Y vivía. El que... Así me tengo el recuerdo de verte subido al lado de, San, de un banco en San Pedro, una fiesta, contando españoles. Sí, sí. Y vivía. Y vivía el gran dictador. El gran dictador. Dice, no, lo mató la cultura, lo mató la cultura, y al matar la cultura lo matas todo, lo cortas, sí, todo. Por por suerte, que nos espera ahí muchos años, por suerte, ¿eh? Estamos aquí los mismos, los de siempre, el pueblo soberano, sí. Yo me alegra verte, Chicho. Igualmente. Y que la próxima vez que nos veamos sea como ayer, ya, un evento deportivo o tomando un cafetín. Yo me siento del agua. Bueno, del agua. Pero nos vimos, nos vimos. Bueno, anda. Chicho, ¿te quedaría algo por decir? ¿Quieres contarme algo más que nos pueda, que nos haya quedado? No. ¿Eh? No. Vale, pues gracias. Bueno, igual. Gracias. Hasta luego.